Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les saluda su servidor Celso Cardoso y mis compañeros los Chinos de San Pedro. Queremos enviarle un saludo cordial y afectuoso a Nueva York y más, la página que está llevando información acerca de todo lo que pasa aquí en Nueva York. Síganlo y esperen lo que va a transmitir a través de sus cámaras. Ahorita está transmitiendo lo de las entregas de los las despensas y los pagos por parte del grupo La Jornada la organización Club Migrante Chinelos de Morelos. También la organización está por recibir a los abuelitos que vienen de México. Entonces, bueno, pues aquí estamos con todo lo que estamos viviendo, a pesar de lo que estamos pasando, pues tratamos de seguir adelante, no tenemos otra opción más que echarle ganas. Entonces, muchos saludos para ustedes y ante cada vez que alguien tenga un evento, que sea para recaudación de fondos o ayudar a algún paisano, únanse los diferentes organizaciones, diferentes grupos, y bueno, cuando nos reunimos, hacemos cosas más, que son los papás y los hijos. Ya los hijos les están inculcando lo que es la tradición y pues ahí van, todos son de gusto y cada vez que escuchan que va a haber chinelos, lo primero que se ponen es alistarse para venir a los papás que quieran inculcar esta cultura a sus niños, pueden ponerse en contacto con cualquiera de nosotros. Hay diferentes comparsas de chinelos aquí en Nueva York, en Queens, Brooklyn, Bronx. En donde les quede más cerca, acérquense a esa comparsa y pídanles que les den la oportunidad de meter a sus niños a bailar ahí y con todo gusto les daremos. Este tipo de trajes, ese es el tradicional de Yautepec, Morelos. En Morelos hay tres diferentes estilos, está el de Tlayacapan, está el de Tepoztlán y el de Yautepec. Entonces ahorita lo que venimos trayendo es el tradicional de... ¿cómo se llama? ¿El rayito? Tlayacapan y Yautepec. Es lo que venimos trayendo. Y bueno, pues la mayoría opta por este tipo de trajes un poquito pesaditos, cansaditos. Sí, ese pueblo es en donde iniciaron los chinelos, que se llama Tlayacapan. Sí. Y aquí en Yautepec es en donde se dan los concursos de los mejores. Sí, él sabe bordar este tipo de trajes. Artesano desconocido. Y él hizo este traje y tiene otro traje elaborado. A su diseño de él. A su gusto, sí. Sí, sí. Así es. ¿Y por qué las máscaras? Bueno, este es la tradición, es como una burla hacia los españoles. Entonces, de ahí nació. Ese tipo de carnaval. Entonces la máscara simboliza lo que es la cara de los españoles. Por eso las máscaras traen diferente tipo, diferente color de ojos. Hay unos que vienen con azul, otros son verdes porque no son máscaras. Haga de cuenta que este es el frente y aquí ve por adentro. Como este. Estos tipos de trajes vienen saliendo desde 2600, 2700. Sí, por ahí. ¿Dólares? Sí. Wow. Ajá. Entonces, ¿cómo era el chiquito? Este pequeñito. Ajá. También viene lo que cuesta es la elaboración. La elaboración. Sí, este tipo de trajes son costosos. Sí. Porque lo están hechos a mano, están tejidos de lentejuela y chaquira uno por uno. Entonces, lo que cuesta. ¿Y dónde consiguen los materiales? Bueno, ellos van a pedir de allá del estado de Morelos. Es exportado entonces. Sí. Y los trajes enteros que se piden, pues igual se mandan a pedir de México. La mayoría vienen de México, no son hechos aquí. La mayoría viene exportado. Sí, con respecto a lo de la música, contamos con diferentes bandas del estado de Morelos. Normalmente las bandas que empezaron es la banda de Tlayacapan, la de Brígido Santamarina, que es de las primeras bandas, es la primera banda que ha tocado los sones de chinelos. De ahí surgió la banda Citlali de Tepoztlán, después la banda del Toro, bueno, en lo que yo conocí, así es lo que yo conocí. Seguía la banda del Toro, después conocí la banda Citlán y después de ahí pues ya surgieron más bandas. Ahorita hay diferente variedad de bandas en todo el estado de Morelos, pero en lo que es de nosotros, lo que hemos venido en los eventos que hemos participado,
Usamos la mezcla de cuatro bandas, lo que es la banda Citlali, la banda del Toro, la banda Aztlán, y ahorita estamos usando actualmente la banda la banda Tromba del Estado de México, y hicieron la grabación y obtuvimos el disco. Y bueno, es lo que ahorita compañeros, colegas de se reunieron diferentes compañeros de New Jersey, Chicago, Arkansas, reunieron monetariamente para que se grabara el disco y sí, grabaron un disco. Entonces aparte casi es lo que pasa es que es una música especial, no tiene que ser una música diferente, porque hasta eso, aquí también algunas bandas ya la saben tocar, algunas saben unos cuantos sones, entonces ponen un poco de chinelos y después meten sones sinaloenses que ya no va con la tradición. Entonces es un son, el brinco del chinelo, sí es algo muy especial, no es igual a otros bailes como es el carnaval de Tlaxcala, de Huejotzingo, Puebla también tiene carnaval, también, pero es diferente. Este es un son especial para los chicos. Sí, la invitación es abierta siempre y cuando, bueno, en lo personal yo siempre tengo las puertas abiertas para los que quieran ingresar. Cuando ellos, la gente se contacta, o si la gente se quiere contactar para poder ingresar a la comparsa, la respuesta es que sí, si hay espacio, pueden entrar, no hay costo, no hay ensayos, el baile se hace como se sienta uno, sí. No lleva pasos. Para lo del vestuario, sí, cuando empiezan, lo que yo hago es proporcionarles un traje para que empiecen a bailar, ya dependiendo de cómo se sientan, si se sienten bien, les gusta y quieren hacer su propio traje o comprar uno que ya está. Para los que gusten, estamos abiertos a que vengan a brincar con nosotros y ya saben, a vivir el tradicional brinco del chinelo. Que lo sigan en su página también. Claro, nos pueden seguir en la página de Los Chinelos de San Pedro. Estamos en Instagram como Los Chinelos de San Pedro, en Facebook como Los Chinelos de San Pedro y en mi Facebook personal estoy como Celso Cardoso. En YouTube también estamos como Los Chinelos de San Pedro.